libertad y al pensamiento ajeno, a un delente más infeliz en mi fanatismo. Si muero me matan será por eso, José Martí. Ten que ya me va, no me diga más, lo que tengo que aquí, lo que tengo que gastar. ¿Qué se creen estos cabrones porque andan en Suzuki? Me van a controlar, ahora quién me va a callar, ahora me toca a mí hablar, otro más para censurar. Otro pesadón, sin miedo y sin tensión, a este régimen sin corazón, teniendo consciente de que tengo la razón. Las autoridades cubanas no van a permitir ningún tipo de actividad, ¿verdad? Provocativa, que trate de empañar o que se trate de tergiversar la realización, como es lógico, del Congreso y la realización del desfile. Entonces lo llamamos ustedes, fíjate, no estamos aquí imponiéndoles nada, ni estamos aquí tampoco un tono autoritario, fíjate que he venido de la mejor manera. Los exhortamos a ustedes a que se mantengan tranquilos por el momento, ¿verdad? Y bueno, a respetar un poco, a respetar la revolución, a respetar, ¿no?, el espacio que tiene el pueblo de realizar, ¿no?, su actividad. Eso es lo que yo vengo a comunicarte, ¿no?, a comunicarle a ustedes, ¿no? En este caso, tú eres la máxima responsable. Bueno, por mi parte yo soy bastante democrática, soy democrática. Yo siempre he respetado lo que ustedes han hecho, porque incluso, pero también les exijo que respeten lo que nosotros hacemos. Nosotros no tenemos que interrumpir ninguna actividad de ustedes, como ustedes tampoco tienen derecho a interrumpir una actividad de nosotros. Yo no tengo por qué meterme allí, pero creo que ustedes también debían analizar que ustedes se pasan la vida y llevan 52 años interrumpiendo las actividades nuestras, que también tenemos el derecho a pensar diferente y hacer lo que nosotros queramos. No, dale el ejemplo, que mira cómo tiene la casa. Provocada por el mismo pedir, órgano de la seguridad del Estado. ¿Qué me pueden pedir si mira lo que han hecho a mi casa y a mi familia? Yo siempre voy a hacer lo que yo entienda y crea correcto. Dentro de materia de derechos humanos. Y ustedes harán lo que ustedes quieren hacer con nosotros. No lo que queramos hacer, fiel. Nosotros no vamos a hacer con ustedes lo que queramos hacer, no por nada. El país tiene ley, tiene reglas, todos los países son así, ¿verdad? Y nosotros tratamos de exigir que se cumplan esas leyes, que se cumplan esas leyes. Todo lo que esté fuera de ahí, lógicamente, ¿no?, tenemos que ir a paso para que no haya ningún tipo de problema, ningún tipo de situación. Y nosotros vamos a continuar luchando porque esas leyes han cambiado. Porque en muchas ocasiones, los he dicho, ustedes tienen un código penal que se hizo, que se realizó después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No. Muchas gracias, disculpa la molestia. Y que viva la democracia, que es la que le han negado durante 52 años a todos los cubanos. No nos escondemos. Y si, cuando quieran pueden venir a llevarnos presos si les da la gana. El mundo entero sabe lo que está sucediendo en Cuba. Y ustedes la van a pagar un día. Ustedes la van a pagar porque ustedes son asesinos de la verdad, de la justicia y de la democracia. Y son tan culpables como los dos que están ahí arriba. Tan culpables como ellos son. Tan culpables como el asesino Fidel Castro y Raúl Castro, que han matado de hambre a un pueblo entero, que lo han privado de libertades. Ustedes son más culpables que ellos porque ustedes le están aguantando la mano. Que no han respetado ni su propio código penal haciendo todos los añadidos. Y de las 7 constituciones, la más mala es la socialista. La de Himawayú valía más que esta. La de 40 valía más que esta. Esta en 52 años no ha dado ejemplo de lo que es la libertad de Cuba, ni ha dado ejemplo económico y político para el pueblo de Cuba. No ha dado resultado. El sistema no funciona. Nosotros lo que queremos es un cambio estructural en nuestro país, político y económico, porque tenemos el derecho como cubanos y ciudadanos de este país. No nos tenemos que ir para ningún lado. Lo que somos es cubanos que clamamos por la libertad de Cuba. 52 años engañándole, prometiéndole cosas, nunca jamás las han cumplido. Y pacífico con los brazos cruzados, no nos vamos a fajar con ninguno. Nos pueden matar con los palos y con las piedras que nos han tirado, que mira el ejemplo aquí, mira. Míralo aquí, la casa esta como está, miren, no es mentira, mira. Esto no lo hace ninguna institución ni ningún gobierno del mundo actual en un siglo XXI. Tomen todo lo que quieran, ustedes tienen todos sus derechos con todo el respeto. Nosotros lo respetamos ustedes, deben de respetarnos nosotros en materia de derechos humanos. Ahí.
todos sus derechos. Eso es democracia. Si se hace eso, vamos a triunfar por lo que vota el pueblo. Queremos elecciones libres y multipartidistas. Que no podemos hablar por la radio cubana, que no podemos hablar por la televisión cubana. ¿Por qué razón si somos ciudadanos cubanos? ¿Por qué no podemos dirigirnos al pueblo? ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque tienen miedo que se les caiga su dictadura. Por eso. Porque tienen... No, dinero tienen todos ustedes menos el pueblo. Muy viejo para venir a pararte ahí. Oye, oye, entra para adentro. Entra para adentro. Falta que manden millones para que se caiga la dictadura asquerosa esta. ¡Pone mierda! ¡Abajo la dictadura de los nuestros! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo el sexto congreso! ¡Aquí hay cubanos que luchan por la libertad de Cuba! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Abajo la gusanera! Ahí están los órganos represivos de la seguridad de Estado. ¡Rompela!
¡Tira ratón! ¡Tira ratón! ¡Viva la dictadura! ¡Viva la dictadura! ¡Tira, tira más! ¡Tira más! ¡Tira más! ¡Tira más! Este pueblo ciego, sordo, mudo, este régimen tramposo, ya no.